father be the hell, so provide a providing the rhyme that be deep as a facade and adventure. Niggas see the test, they freaking temperature for the sickness that be threatened with the quickness. Remedies, cousin, I be doing all my enemy. Penalty, then I drink 40 study memories. Hello, fanático, te habla Furia de aquí de los 1000 Lucha Libre. Estaba buscando lo mejor de lo mejor y mira lo que me encontraste, ya pesada. Aquí estoy con Ganta y con Big Yankee. Ustedes dirán, ¿esta gente quién son? Simplemente veanlo. ¿Okay? Estas son gente del bando que tiene que ser, del bando de los rudos. No está por ahí con ñeñeñe. Esto mira lo que viene aquí. Y está aquí con el mejor, con Furia, lo que las mujeres desean y los hombres desean ser. Bueno, Ganta, ¿qué tú me puedes decir? ¿Hace cuánto tú estás en el negocio de la lucha libre? Bueno, yo por lo menos ya llevo alrededor de 13 a 14 años en esto de la lucha libre. Fui entrenado, mi maestro fue el Invader número 3. Siempre lo digo, el Invader número 3 fue el maestro mío y por eso que muchos me envidian, porque fui entrenado por uno de los mejores maestros. Y pues, eso ha sido todo. Mi trayectoria no tengo que decirle, a nadie le importa, porque todo lo que quiera ver de mí, que vea en internet. Cuando usted vea lo que es ser humilde. ¿Eh? Sí, humilde. Hay que ser humilde desde el principio. No sé, no cogió Muchuchito Matapuerco, el Invader número 3. Pero él no lo dice, porque después pues, hay mucho envidioso que lo pueda envidiar y causarnos daño. Porque es que la envidia es admiración con Javier. ¿Okay? Mira estos cuerpos. Esto no es más que gimnasio, papá. Esto es lo que es. Esto es, mira, esto es fuerza. Y a Juan Chueli pollo frito. Para que usted vea. Y Big Yankee, ¿hace cuánto tú estás? Yo alrededor de 4 años. Los entrenadores míos fueron Gemelo Vega, los Punks y Serpiente. Okay. ¿Hace cuánto están haciendo pareja y cómo se hacen llamar? Nosotros nos llamamos New Kingdom, obviamente la mejor pareja en todo Puerto Rico. Y nada, llevamos alrededor de 8 o 9 meses. Okay, perfecto. ¿A quién le da foto de los hijos dentro de estos 8 o 9 meses que han estado trabajando? Los no me dan. Fíjate, sí. Aquí hay mucha gente, es sensacional, Carlito, Thunder y Lightning. Todas esas personas han caído bajo nosotros. Pero no voy a seguir diciendo nombres porque a nadie les importa. No les importa. Todos los demás son de la gente que se mete a las cafeterías a tomar café gratis, a comerse el azúcar. De esa gente que velan cuando tú te salgas de tu casa a comerte los mangos y cuando tú llegas te lo está vendiendo. Mire, compadre, yo le he dicho desde el principio, usted primero tiene que entrenar, después se tiene que reconocer. Y si usted quiere coger un buen pescozón, aquí está New Kingdom. Usted no tiene que ir para ningún lado, pues, no tiene que ir muy lejos. ¿Cómo tú describes tu estilo de lucha? El estilo de lucha es psicológico, me gusta. Dame un brequecito, porque yo tengo los fanáticos, los que tienen cuarto grado, y a veces yo me voy por encima y digo estilo es la forma. Ves, la forma, te estoy educando. Hermano, tú me motivas, de verdad. Sí, de verdad. Tú me estás motivando. Entonces, lo que pasa, que muchos de esta gente lo único que hace es leer la cajera de los caballos. Entonces, se cree que los libros para ponerlos debajo de las mesas, okay. para que darle balance. Pero mire, eso que tiene el negro, eso son letras. No sea animal, lea. Perdóname la interrupción, pero continúa. No, desahógate, me está gustando lo que estás haciendo. Mi estilo psicológico, me gusta lastimar a mi oponente, a mí no me gusta llevarme la victoria. Lo único que me interesa y que nos interesa a nosotros es lastimar a las personas. Eso es todo, esa es nuestra misión, porque esto es respeto y sangre cruzada. Pero usted vea, todo se queda en el nivel deportivo. ¿Eh? Es el nivel deportivo. Que se lastima, pues. Pero es que ¿cómo tú te vas a meter con gente como esta? ¿Ah? Si tú quieres ir a un deporte, vete a jugar tenis, vete a jugar ajedrez. Pero sabes que vas a buscar un pescozón y vas a salir lastimado. ¿Y cómo tú te describes, Big Yankee? Lo mío es sangre. Si yo no veo sangre, no pago. Y si veo sangre, no pago. O sea, es a matar. Perfecto. ¿Y qué tú esperas, qué nosotros podemos esperar de esta pareja New Kingdom? Ah, tengo una duda. Big Yankee, ¿por qué el Big? ¿De dónde? Ah, espérate. Big es grande. Grande. Sí, porque en este caso no. Pero primero, eso te digo, pero, porque yo te grande. Veo, no, yo te veo, y yo digo, pero ¿por qué el muchacho le dicen Big? Primero, soy grande, obviamente, como ven, un cuerpo grande, y también podemos decir Big de mente, mentalidad. Muy bien. Y Yankee, bueno, porque me dio la gana decirlo, ya, quiero ese nombre. Acabo de quedar explicaciones, no te quedas explicaciones. Para que usted vea cómo se explican las cosas, ¿ah? No sea animal, se lo he dicho un par de veces. Bueno, volvemos. Cuando yo voy a ver un espectáculo que ustedes están, por supuesto, aquí están con Furia. O sea, no van a estar con cualquier pelagato. ¿Qué yo puedo esperar esa noche? Que yo pueda salir a mi casa y acordarme solamente de la lucha de ustedes, que yo ya, contra de verdad, que quiero ir a verlo. Bueno, primero tienes que ser fuerte de estómago, porque lo que vas a ver es, destrucción,
vas a ver gente lastimada, gente con brazos, piernas rotas, y vas a llevarte un susto. Pero después un poquito de calma, pero eso es lo que vamos a llamar nosotros. Nosotros llevamos sufrimiento. Sobre todo la estrella de Carlos Colón, yo la hago 1000 veces mejor que Carlos Colón. Así que... Mijo, pero ¿qué más usted puede pedir? Fortaleza, agilidad, inteligencia, trabajo en equipo. Señor, estamos aquí viendo una pareja que va a dar mucho cable. ¿Y con quién estuvo? Con lo que las mujeres desean y los hombres desean ser. Algo para finalizar a nuestro fanaticado de Los Míos Lucha Libre. Los Míos Lucha Libre está en Facebook. Y para todos los que no saben qué es Facebook, búsquelo. Y lo va a buscar Los Míos Lucha Libre. Tenemos ya gente de Perú, de México, de todas partes del mundo. Yo soy el que me encargo de buscar y yo soy el que reparto el bacalao en Puerto Rico. Está el Chifán Amaral allá en North Carolina y está el Bill Wheeler allá en Nueva York. Pero a nadie le importa, como dice él, porque de verdad importa, que usted también no me importa, motiva. Usted no también importa, motiva no también. No importa la gente. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Algún último mensaje para esta gente? Acuérdate, manténlo bajito, porque no son muy... Lo que comen salchicha. Mira, usted no sabe comer salchicha. Usted aliméntese, coma bien, para que usted mire, tiene un cuerpo como el de nosotros. Sí, por favor. No, nada, mira, a la gente no le voy a decir nada, te voy a decir algo. Gracias por haber escogido a New Kingdom como para la entrevista. Ustedes sigan viendo a New Kingdom, van a saber mucho más, pero me gustó, me encantó. Vamos a hablar de negocio. Tú y yo vamos a hablar de negocio. Yankee, apúntalo. Vamos a hablar contigo porque me gusta. Perfecto. Y Yankee, algo que quieras decir para los fanáticos, un mensajito, acuérdate, bajito. No todo el mundo puede tener la furia, porque todo el mundo me llama, por eso es... Simplemente, esto es respeto y sangre. Así está, lo que las mujeres desean y los hombres desean ser.